Felipe Solá, ni más ni menos, a quien tengo del otro lado y le doy la bienvenida. Walter Casamayor lo saluda. ¿Cómo le va, Buen Solá? día, Walter. Gracias por su concepto. Del quehacer nacional. ¿Qué sensación tiene cuando escucha estas cosas en donde se habla de un 2%, un 3%, cuando en realidad uno ve la realidad y ya no alcanza para nada? Bueno, a mí me parece que hay que salir del globo y si han sido capaces de pagar 40% las LEVACs que se renovaron ayer y piensan que digamos, si se obsesionan en pensar que el tema es el ajuste, lo que van a conseguir es un nivel de rabia, de bronca y de reacción en la gente que vive de un salario, en general, no solamente los docentes, sino también en los trabajadores del Estado y en otros lugares, que no van a poder después controlar, después no van a tener a quien echar la culpa. Acá hay un tema, si usted quiere económico, pero con un gran rebote político, que es este terrible dato que el pueblo argentino en muchos casos se entera hoy y en otros no, de lo que debe la Argentina, de lo que han endeudado la Argentina externamente e internamente, ¿no es cierto? En los bonos, en los LEVACs y todas esas cosas, y además en todos los bonos internacionales que colocó el señor Caputo, por orden de Macri, tiene un. Digamos, tiene para ellos un solo arreglo, que es el ajuste. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿el ajuste puede ser de ingresos o de egresos? Todo ajuste que uno haga en su casa o donde sea, o en un negocio que tiene, o en una fábrica, donde fuera. Sí, vamos al lado de ingresos del Estado. ¿Usted ve un país con mayor presión fiscal que este en este momento? No. Le cobran impuestos por todos lados, absolutamente por todos lados. Le cobran impuestos directos si lo tienen en la DGI, si lo tienen formalizado. Y si no lo tiene formalizado, igual paga muchísimo, porque paga los impuestos indirectos. Paga el IVA, ingresos brutos, ¿no es cierto? Todos los impuestos a los productos y servicios. Y paga enormes alícuotas. Y no le digo en la provincia de Buenos Aires, que las aumentó Scioli y no las rebajaron nunca más. Nunca más. Entonces, recuerde que yo tenía 10 mil millones de dólares de presupuesto cuando lo entregué. Cuando la provincia. Y actualmente el presupuesto son 32 mil millones de dólares. Es ¿No? una Y la cosa de provincia loco. aumentó un 12%, más o menos, en el término de población. Ahora, entonces, no puede haber un ajuste en la Argentina por ingreso, ni en la provincia ni en el país. ¿Qué van a hacer? No pueden cobrar más impuestos. Entonces van por los gastos. Y la pregunta es, ¿van por los gastos de quién? ¿Por los gastos en salud? Que está pésimo. Por los gastos en educación, que no hemos cambiado en absoluto el tema de la calidad, e incluso tenemos mucho más huelgas que antes. Yo tuve 27 días de paro en 6 años. Y nosotros acá, en 2 años y pico, llevamos 20 y pico también. Pero También. en 2 años y pico. Y yo tenía patacones, tenía situaciones dramáticas. Bueno, es decir, no hay un cuidado especial del tema. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ajustar ahí? ¿Van a ajustar en salud? ¿Van a ajustar en educación? ¿Van a ajustar en qué? ¿En transporte? ¿Van a dejar que el transporte valga mucho más? ¿No les basta con el ciento y pico por ciento de aumento de la nafta? La verdad, echarle la culpa de esto al ajuste interno, al no ajuste interno, es una barbaridad que atenta contra millones de argentinos, Walter. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero tema es que un país que tiene que importar, tiene que pagar royalty, pagar dividendos, pagar fletes, pagar seguros, ¿no es cierto? Y a importar a aquellos que realmente necesita. Encima, los dólares que no tiene, porque no los puede conseguir, porque solo tiene exportaciones primarias y muy pocas exportaciones con valor agregado, y dependemos entonces, son commodities, y dependemos de un precio que nos pone el mercado internacional. Soja, por ejemplo. Tenemos déficit comercial. Entonces, ¿cómo puede ser que si la gente presiona por dólares, se le entreguen dólares? No la gente, los bancos, las empresas. El 80% de los dólares son de bancos o empresas, son de pocos. Entonces, se presionan por dólares contra el mercado les da, es decir, el Banco Central les da. Perdió 11 mil millones de dólares de reserva. Es una cifra escandalosa para lo que es la Argentina. Porque en Totalmente. un jueguito, a ver si me suben o no el dólar,
era mucho menos grave que subir el dólar, que perder 11.000 millones de dólares, claro, que nos cuestan no sé cuántos millones, cuántos miles de dólares por año, por mes. ¿Cuánto pagamos de intereses hoy? El déficit es mayor que antes. ¿Por qué? Porque bajaron los gastos, pero subieron los intereses. Claro. Es decir, es un déficit en contra de las personas. Ahora, Felipe... Porque los gastos implican a las personas. Sí. Implican pagarle mejor a los docentes. Claro, claro. Implica pagar mejor a los médicos. Implican cosas. En cambio, los intereses implica pagarle mejor a los banqueros de afuera. Ahora, la pregunta es, y tiene que ver con algo que vos marcaste hace unos días. Hablaste de que no tienen programa económico, evidentemente. Ahora, la pregunta es, ¿no tienen programa económico o iban en busca de esto? No, nadie va en busca del desastre. Yo creo que tenían una mirada, una pésima diagnóstico de la Argentina, de la economía argentina. Ajá. Que es un entramado fenomenal de pymes, pymes de servicios, sí, pymes, sí, de comercio, pymes de quien vende su propio saber, su propio conocimiento. Es un entramado así, no es una economía de empresas, empresarios, y no se, claro, comporta de esa manera. Claro. Se comporta mucho más de una manera argentina. Uh-huh. En segundo lugar, un pésimo programa económico, basado en que como eran rubios y de ojos azules y CEOs, y hablaban bien inglés, entonces les iban a prestar guita siempre. Claro. Y nuestros nietos que se jodan. Sí, Walter. Sí, sí. Sí, no, se jodan. Es terrible. Entonces, con la canilla abierta, yo puedo hacer cualquier cosa. Puedo decir que en realidad no voy al shock, como si nos perdonara la vida, uh-huh, como si además lo pudiera hacer. Que no puedo, para hacer un shock hay que tener un poder enorme, o ser militar y tener las armas. Uh-huh. Y entonces se llamó gradualismo a esto, que la gente lo vio como un shock, no como gradualismo. No, claro, claro. ¿Qué gradualismo ha habido en las tarifas? No, absolutamente nada. Ahora, ¿qué sensación de cara al futuro se va teniendo? Porque la primera sensación que yo tengo, porque usted por ejemplo lo vivió, te trato de vos porque en realidad somos generacionales. Sí, por favor. En realidad, Felipe, yo cuando vos estuviste como gobernador, obviamente viviste en carne propia la situación, y así muchísimos que estuvieron a cargo de lugares ejecutivos y obviamente lugares muy importantes. Esta gente no tiene esa experiencia. Y da toda la sensación, porque vos cuando lo charlás, lo palpás, es como que van descubriendo cómo gobernar. Y no es tan fácil, ¿no? Sí, van descubriendo sobre todo el desastre de su programa económico basado en las finanzas. Claro. Un programa que se basa en que los extranjeros puedan venir y hacer la América con la bicicleta, uh-huh, que eso compense nuestro déficit de balanza de pagos, ¿sí? Que tenemos menos dólares, pero en realidad no tenemos menos, porque están los dólares de los extranjeros que están bicicleteando. Sí, o pesos en dólares. Uh-huh. Es un programa de una debilidad y de una vulnerabilidad enorme, y de una irresponsabilidad mayor, mayúscula. Pero además hay una experiencia argentina, hay una experiencia que debe servir, una experiencia de Martínez de Hoz, una experiencia de Rocín, que no hizo esto, pero tuvo que igual que recurrir al Fondo, sí, Monetario. Sí. Sí, sí. Hay una experiencia de Menem. Hay una experiencia al final de la convertibilidad. Entonces, ¿para qué sirve la experiencia? Uh-huh. Para conocer el país, para conocer qué es lo que falla, para ser más humilde, para en enero del 2016 llamar a todos y decir, miren, muchachos, claro, están muy mal las cosas, les voy a decir cómo las veo yo. Claro. Discutir inclusive con el kirchnerismo, uh-huh, si querían, cómo era la famosa herencia. Los argentinos no son sonsos. Hay jueces que mueven una causa para salir, que salgan en el diario cuando está mal el gobierno. Seguro. Seguro. Es un teléfono. Ahora, ¿y qué sentís hoy cuando te dicen pacto social? Ahora los vamos a llamar a todos para dialogar. ¿Les crees? No, siento, primero no llaman a todos. Sí, llaman a los opositores que ellos consideran, claro, que son serios. Es decir, discriminan. Claro. El país está en peligro y ellos discriminan. Dicen, uh-huh, que vengan estos senadores y estos no. Ajá. Entonces uno puede estar de acuerdo con esto o no. Pero yo, senador, no iría. Si me llaman y me dicen, vienen acá algunos, otros no, le diría, no, esto es una democracia. Claro. O vamos todos, no a ninguno. Porque no es venir a tomar un café, que eso sí es lógico que digan, Walter, no, claro, vení solo a tomar un café. Seguro. No, es un llamado global. Entonces yo hubiera dicho no. Segundo, que me llamen ahora para hacer, para acordar ya el presupuesto del año que viene, que es acordar el ajuste de algo que ellos provocaron. Jamás, yo no voy a compartir esos costos, porque yo tengo otra visión. Uh-huh. Yo creo que hay que votar al mercado interno. Yo creo que los que más ganaron son los bancos y las empresas concesionarias de energía. Tienen una concesión y los precios en Boca de Pozo del Gas son regulados por el Estado. Totalmente. Y tienen una ganancia regulada y un mercado cautivo. Todos somos mercados cautivos de los que venden luz, los que venden gas, los que venden agua, ¿no es cierto? Todos somos mercado cautivo. Y no se nos trata, no se nos defiende como eso, como mercado cautivo. Así que yo no
creo que ahora haya que ir corriendo a hacer un pacto. Claro. Cuando ya volvieron a endeudarse enormemente para salvar el año, uh-huh. antes de preguntarnos, entonces primero me endeudo y después te llamo. Claro, claro. Acompáñame. Y si no, no te quedas claro abajo. Que no. Ahora, quieren hacer eso, que lo hagan, yo no lo voy a hacer. Ahora, el otro día hablaba con Julio Bárbaro y bueno, también con algunos otros referentes que fueron compañeros tuyos en el Frente Renovador, como Arroyo y demás, y todos coincidían como que también el espanto permite la unificación de la oposición. ¿Vos lo sentís así? Sí, lo cual no es bueno, pero es así. Es así. Objetivamente es así. Claro. Te decía, digo, esto es así. Ahora, ¿y cómo se construye esa oposición o cómo se está construyendo? ¿Considerás como decía Duarte? Primero pensando en el futuro, ¿no? Pensando que las elecciones, todo eso pasa rápido, después hay que gobernar. Ajá. Y lo primero y lo fundamental de alguien que quiera ser candidato es no mentir. Es lo que dijo Macri que iba a hacer y no mentir. Ajá. ¿Considerás ¿no? que... ¿Considerás que, como dijo Duhalde ayer, después del Mundial va a haber 3 o 4 candidatos ya en carrera? No sé si es así, es posible, pero eso no asegura nada. Uh-huh. No ese es el tema. El tema es, ¿qué vamos a hacer con la Argentina? No, claro. ¿Qué queremos hacer con la Argentina? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿A quiénes vamos a defender? No se trata de buscar enemigos. Lo hizo kirchnerismo erróneamente, en mi opinión. Uh-huh. Hola. De buscar enemigos por todos lados antes de definirse. Primero defino quiénes son mis enemigos. Es un error muy grave. Totalmente. Que desune y divide, uh-huh. que agrieta. Sí, sí, totalmente. Lo último, pero... y te agradezco la comunicación, lo último, y ya te libero. Contame, simplemente, para decirle a toda la gente que te sigue, hay muchísima gente que me pregunta por vos y que es más, te candidatea. ¿Qué sentís cuando pasa esto? Que hasta la propia Cristina te candidatea. Bueno, no hay ningún elemento que diga que la señora Cristina me candidate, más que por ahí un incentivo político, pero digamos, yo hace muchos años no hablo con Cristina ni por teléfono, ni muchos. No, lo sé. 12, 13. Sí, sí. Ni la veo, eso es así. Entonces, y tengo mucho respeto por esas cosas y no tomo esas noticias, digamos, como lo toman a veces la gente que la lee, los políticos que la leen. Sí. Lo que sí digo es que nosotros hacemos lo que podemos, lo hacemos como podemos, nos equivocamos muchas veces, uh-huh. pero lo que sí voy a hacer es poner el hombro en todo lo que sea necesario para que el próximo gobierno no sea una frustración. Hemos tenido años mejores en Argentina, Walter, mucho mejores. Todo seguro. Ahora lo bueno... Y Argentina puede salir, a pesar uh-huh. de esta situación, Argentina puede salir, ¿me escuchás bien? Sí, perfectamente. Argentina puede salir, Argentina puede apostar de nuevo a su mercado interno, Argentina tiene una enorme energía creativa en su gente, Argentina hay que llamarla, hay que alentarla, hay que ponerla, en lugar de echar gente, en lugar de tener la actitud de discriminación y de división que estuvo el gobierno anterior y uh-huh. pero este la amplió. ¿Pensás que le van a dar la media sanción hoy el Senado al tema de la ley? Ahí he leído que la quieren pisar hasta que los gobernadores, etcétera, que no pisen tanto los gobernadores y que empiecen a pensar en lo que pagan tarifas. Claro. Bueno, pero lo que han hecho ustedes es un paso muy importante. Sí, es un paso muy importante. Y yo no sé si el presidente entenderá lo que significa, digamos... vetar no, ni hablar, ¿no? porque la situación es de la gente es en muchos casos desesperante. Sí. Desesperante, sí, realmente lo es, realmente. En la calle mismo se ve eso totalmente. Felipe, te mando... Ayer entré al banco y me encontré el banco repleto de gente, como si fuera el día primero que la gente va a cobrar. Sí, repleto de gente desesperada. Sí. Iban a saber qué pasaba con los ahorros. Sí. Ayer hablaba con un prestamista, en realidad, y me decía, bueno, ¿sabes la cantidad de abuelos que vienen a pedir un préstamo para pagar la luz o el gas? Digo, ay, Dios, ¿dónde estamos llegando? Eso es un escándalo. Es tremendo. Eso es una vergüenza nacional. Que alguien tenga que un jubilado tenga que pedir crédito para eso. Le dieron crédito a los que tienen asignación universal por hijo. Sí. No lo pueden pagar ahora. No, claro. Es tremendo, ¿eh? La última, y como de despedida para toda la gente que te está escuchando en toda la provincia de Buenos Aires, ¿qué le puedes decir al ciudadano común? Que no se vote por bronca, porque por bronca se votó en el 2015, y con la idea de los que nunca gobernaron van a ser mejores. Uh-huh.
Yo creo que creo que tiene que escuchar a aquel que le diga las cosas como son, pero sobre todo le diga a quién va a joder y a quién va a beneficiar, que es lo más importante. Totalmente. Fuerte abrazo, Felipe, y muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Felipe Solá, un